Han pasado unos meses desde que le volví a hablar a una cámara y hoy vengo a hablarles sobre todo lo que me pasó este año relacionado al Cutting Shapes, cómo conocí a Cutting Shapes Medellín, cómo comencé con todo esto del Cutting Shapes. Así que bueno, prepárense, entregan sus palomitas, sus graciosos, yo qué sé. Y espero que me escuchen con paciencia sobre todo lo que voy a contar. Todo comenzó en el 2014 cuando yo tenía 13 años y en ese transcurso a mí me gustaba mucho la electrónica, o sea, era la pasión de mi vida en ese momento. O sea, yo soñaba con ir a Tomorrowland, con el Ultra, con muchas cosas, muchos festivales. Y entonces se me ocurrió la idea de seguir investigando sobre esos temas de electrónica y todo eso. Y llegué a ver lo que era el Shuffle. Entonces yo me pregunté, coño, si a mí me gusta la electrónica, es mi pasión, me encanta. O sea, yo la escucho desde los 5 años, cuando yo dije, oh, vamos a aprender, es el baile de mi pasión, ¿cómo no? Y ahí fue cuando en ese momento me metí a buscar a YouTube Shuffle. Lo primero que me salió fue la canción de Party Rock, la de... Y en ese momento yo, wow, quiero aprender. En ese mismo momento me puse a bailar. Pero, o sea, yo bailando en ese tiempo era un puto tronco. Si ustedes en esa época llegaban a ver un video mío de cómo bailaba, se vomitan. En esa época el Shuffle no era muy conocido. El Shuffle era un baile que estaba empezando a crecer y gracias a la canción de Party Rock fue, creo, empezó a coger la moda. En esa época casi no habían shapers, o sea, si mucho estaban Guerrero, McDore, Anderson, Faye Minku, muy pocos, como hoy en día, eso es así. Empecé a practicar, me encantaba, todos los días bailaba, mi práctica era consecutiva. Y bueno, eso fue en el 2014, como a finales del 2014 más o menos. Entonces empezó el 2015, yo dejé un momentico el Shuffle porque, o sea, como les pasan a muchos shapers que siguen bailando y como que se desmotivan porque no les salen los pasos y eso, en esa época me pasó a mí. Y yo dije, no, me va a dar un tiempo porque pues, yo intentaba y nada me salía. Entonces yo dije, vamos a esperar, pues. Cuando conocí a mi amigo Rojas, que en ese momento yo vivía allí en una urbanización y estábamos en un grupo hablando, cuando en ese mismo momento mandó un video de él cómo bailaba y yo, oh, él baila. Yo bailaba y lo dejé un mes. O sea, yo no sabía nada. Para mí él bailaba mucho, para mí era de admirar en ese momento. Pero si hoy ansía bien un video de cómo baila Rojas en ese momento, ha cambiado mucho. Entonces lo conocí, empezamos a hablar. Y yo, hey, baila Shuffle, es que sí, yo también, oh my god. Eso fue como, o sea, conocer a alguien que bailaba eso, que no se conocía aquí en Colombia, en Medellín, era como, wow, ¿de dónde saliste, amigo? ¿Eres igual a mí? Oh. Y claro, nos impresionamos porque los dos nos llamamos Juan Pablo. Él en ese momento bailaba Shuffle, lo que yo bailaba. Teníamos la misma edad, teníamos la misma pasión, los mismos gustos, hacíamos lo mismo. Y era como, oh, gemelo. Entonces, sí. Ahí fue cuando nos pusimos de acuerdo y yo dije, vamos a ver nuestro primer video, pues la coreografía. El primer video es que está en Instagram, por allá abajo. Ese fue el primer video y se los voy a poner por acá para que vean cómo dábamos los pasos de mal, las vueltas y el lag que había. Vamos con el video. Bailamos asqueroso. Entonces Rojas en ese momento conocía a Anderson Giovanni y él me dijo, hey, mira a él como baila de bien, los videos que hace, los tutoriales que tiene, ya, el mejor shaper en ese momento. Entonces yo me puse a ver a Anderson y aprendí, me inspiró. Anderson fue mi inspiración desde ese momento. Empecé a bailar y empecé a coger el ritmo. Y esto pues con Orfea. Entonces llegó un momento en el que yo dije, no, ya tengo que grabar mi primer video solo y vamos a ver cómo me va. En ese momento, se los juro que para yo grabar un video, o sea, yo cogí la cámara y grabarme,
Le tenía un pavor a la cámara porque es que no sabía improvisar. Paso, no me salía muy bien en ese momento. Y sí, me sentía raro, me sentía muy mal. Si no fuera porque Rojas y yo hubiéramos hecho ese video, y si no fuera por Anderson, por los tutoriales que yo veía de él, hoy en día no soy lo que soy. Entonces comenzó mi inspiración. Y sí, fue cuando saqué mi segundo video, que fue con un amigo del colegio, que en ese momento los dos estábamos aprendiendo, pero hoy en día él no baila, pero en ese momento le gustaba mucho. Éramos los dos únicos personajes del colegio que bailaba Shuffle. Y yo le dije, hey, se llama Pablo Fernández. En ese momento teníamos una presentación en el colegio. Vamos a hacer algo diferente, algo no típico baile de hoy en día que es hip hop. Y es, no, vamos a innovar, vamos a hacer conocer esto. Él me dijo, de una. Y nos pusimos a ensayar y ensayar y a ver tutoriales de Anderson. Y todo salió muy bien. O sea, en ese momento nos sentíamos muy inspirados como para la presentación. Y ahí fue cuando hicimos la coreografía del todo. Y salió el segundo video que miren a la continuación. Ese video me sentí tan orgulloso porque nos coordinamos muy bien. La reacción que tuvimos cuando salió el video bien, o sea, al final, cuando llegó el día de la presentación. Les pongo un poquitico de cómo fue. Cuando nos vio ya, cuando se acabó el evento, nos dijo, parce, qué estilo de Shuffle, cómo se llama ese baile, me encantó. O sea, nos sentimos muy bien porque no creíamos que un baile que no era tan conocido en ese momento no le iba a gustar a la gente. Eso fue lo que me inspiró más y más y más, porque la gente le empezó a gustar. Y yo, esto es lo mío, el Shuffle es lo mío, me encanta y a la gente le encanta. Y voy a hacer que crezca. Y desde entonces es que comienza lo bueno. Llega mi amigo Jero Hoyos y me contacta por Instagram. En ese momento fue un boom también porque yo no conocía a otro shaper que bailara eso en Medellín. Fue increíble. Es que él es de Medellín, que él bailaba Cutting Shapes hace un año. En ese momento sí, él tenía más o menos eso, no sé. Y ahí fue cuando Jero creó el grupo de Cutting Shapes Medellín de WhatsApp. Y ahí fue cuando entramos a 6 personas. Éramos Jaylor, éramos Andrés, éramos Rojas, éramos Santi, él, Jero, y éramos yo, éramos esos 6. Y bueno, hay mucha gente que hoy en día no sabe cómo se creó esto, Cutting Shapes Medellín. Pero en realidad nadie lo creó. O sea, nadie se encargó de él al principio, nadie era líder de eso. Lo único que yo sí les digo, que no se los voy a negar, Jero fue el que creó el grupo en WhatsApp. Pero eso no quiere decir que Jero creó el grupo. Y no quiero que lo malentiendas, no quiero, Jero, que te enojes conmigo. Pero tú sabes que es la verdad y no voy a decir mentiras en este video. En ese momento, nadie se creía líder del Cutting Shapes. Nadie era líder de nadie. El grupo era libre, solo que Jero había creado el grupo de WhatsApp para que se hagan en contacto, pero nadie era dueño de nadie. Y el grupo empezó a crecer, venía más gente de las primeras quedadas. Por cierto, les voy a poner un video de cómo fue la primera quedada aquí. You want me Nick on the next. There's no heart beating inside your chest. It's vanished. And you think.
Ale, eso fue la primera quedada y éramos los cuatro que ustedes también ahí, Andrés, Jaylor, Rojas y yo. Y mi compañera Camila, que en ese momento ella no quería aparecer, pero ella estuvo, éramos cinco. Por cierto, se me olvidó decirle, el grupo se creó el 21 de febrero de este año, del 2017. Entonces, sí, seguían las quedadas, seguía viniendo gente poco a poco. Y como les digo, nadie en ese grupo se creía líder, nadie era líder de nadie, era un grupo libre, solamente que éramos una comunidad que estaba intentando que entre todos el grupo creciera, pero nadie se encargaba de nadie. Pero como fuimos los primeros en entrar al grupo, nosotros decidimos, en un futuro, si el grupo crece, deberíamos de ser los representantes o los líderes del grupo, ya que el grupo va a crecer y debe haber personas que se encarguen que crezca. Nosotros entre todos dijimos, ok, y en ese momento, en ese mismo momento, todos éramos líderes. Ahí fue cuando nos pusimos de acuerdo, antes no, pero ya sí. Todo el mundo, wow, éramos intentando hacer crecer el grupo cuando va llegando más y más gente y eso seguía y eso seguía. Y fue cuando comenzó la segunda quedada. You hurt me, I hurt you. Is that right? Era muy bien porque sentía que el grupo estaba creciendo y había más gente. Entonces les voy a poner una recopilación de cómo fue creciendo las quedadas cuando venía más y más gente y más gente. We'll be right back.
gonna worry, no, we're never gonna stop. So let's have some fun, I'm down for what you want. Till tomorrow we ain't coming down. Only you and me tonight, following the satellites.
para adelante con el baile, nada de vicio, nada de alcohol, nada de la delincuencia, nada, baile. En ese momento ya creo que éramos unos 20, 30 personas más o menos, y eso seguía. O sea, es que el rumbo que está pegando hoy en día el grupo a comparación de antes es increíble. Y bueno, sí, eso fue como una historia resumida de lo que ha sido el Cutting Shapes. Para mí ha cambiado mucho mi vida, los amigos que he conocido, la gente. Es una pasión muy grande porque es que incita a conocer nuevas cosas. Eso es lo que falta, lo que le falta a Medellín, lo que le falta a muchos países, de conocer nuevas cosas, no siempre quedarse en lo mismo. Y sí, eso fue lo que yo me propuse con la comunidad y yo mismo más que todo, que esto, que es mi pasión, mi familia, crezca. Eso fue lo que yo me propuse y hoy en día lo estoy logrando. Hay mucha gente que quiere entrar, yo obviamente dejo que entren porque es que eso no es de paga, eso es gratis, eso... Eso es una pasión, yo no me voy a lucrar por algo que cualquiera lo puede hacer, ¿sí me entienden? Entonces, en futuro tengo muchos propósitos que pronto se los voy a ir contando, que ojalá se logren. Cutting Shapes me cambió la vida, me cambió a mí mismo, mi personalidad, todo. Yo era muy doble cara y la verdad, yo tenía un grupito en el colegio que, o sea, yo no me sentía conforme con estar con ellos porque aparte de que yo sabía que yo no pertenecía a ese grupo, ellos me discriminaban en algunas ocasiones, o sea, sí, no me sentía como ellos y sabía que la gente estaba hablando mal a mis espaldas por estar como ellos porque ellos sabían que yo no era así. Yo era una persona buena que... O sea, sabía que yo no le quería hacer nada malo a nadie. Y ahí fue cuando yo dije, no, basta, yo no soy así.
si yo quiero ser yo mismo, vamos a hacerlo. Y eso es lo que yo les digo a ustedes. Si ustedes de verdad quieren ser ustedes mismos, séanlo. ¿Qué importa ser diferente a los demás? O sea, no hay nada más bueno que ser feliz siendo uno mismo, sin importar lo que tengan los demás. Hoy en día mucha gente me critica, mucha gente me envidia, me dice que soy un ridículo por estar hablando en una cámara, por hacer estupideces en los estados, pero eso qué importa, así soy feliz y nadie me va a detener. No voy a parar con esto del cutting shape, es mi pasión. Y como les digo, no les den miedo a ser ustedes mismos, porque hoy en día si critican a mucha gente, a famosos, no te van a criticar a ti, que no eres nadie, ¿no? O sea, nosotros no somos nadie. Arriésgate y mira que yo sé que en un futuro vas a ver los cambios tan increíbles por la decisión que tomaste, porque hoy en día yo estoy viendo esos cambios y no me arrepiento. No me arrepiento de haber dejado a esa gente que no me conformaba con ellos, hasta hoy en día con todos mis amigos y todo me ha cambiado. Me siento muy feliz. Y bueno, ya está el punto que se acaba el año. Me han pasado muchas cosas, pero como les digo, no quiero hablar de todas esas cosas en este video. Si quieren una segunda parte, pues lo haré, pero más adelante. Les debo mucho a ustedes, que es... ¡Wow! Me pongo sentimental, pero bueno. Bueno, no quiero parecer aquí que voy a llorar y eso, pero sí, me siento muy, muy agradecido por haber tomado esa decisión y por lo que hoy en día soy. Así que bueno, ese fue como una historia resumida sobre todo lo que me pasó a mí. Sé tú mismo, no hay nada mejor que ser tú mismo. Se viene un 2018 muy recargado de muchas cosas, muchos videos, y mucho contenido increíble, y les debo mucho a ustedes. Muchas gracias, en serio. No, espero conocerlos a todos los que me apoyan en otros países. Y espero que el Cutting Shapes crezca y va a ser la fiebre mundial como nunca un baile lo había sido en la historia. Porque el Cutting Shapes es un baile de la cual se destaca, de un género musical muy conocido que a mucha gente le gusta y es a nivel mundial, llamado la electrónica. Así que bueno, gracias por haberme escuchado estas palabras, espero que nos hayan cansado. Y ya saben, si les gustó, pues ya saben, suscriban. Y nos vemos en el 2018 recargados de muchos videos y muchas cosas. Así que bueno, que viva el Cutting Shapes en Medellín, que viva el Cutting Shapes en Colombia. Y que viva el Cutting Shapes de puta. Until the morning light, ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. Sí, okay, el cutting shape es lo mejor que hay en esta vida, ¿o no? Ven, hasta un muñeco que no tiene vida lo dice, pues, o sea.